Obviamente, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos toda esta, diríamos nosotros, toda esta experiencia de todo este tiempo electoral en donde recorrimos México. Nos dimos cuenta de muchas cosas, de muchos problemas, y evidentemente logramos tratar de entender los problemas que México tiene de una mejor manera. Hoy terminamos la elección y les quiero anunciar que evidentemente los resultados no nos son favorables. Logramos evidentemente una proyección que quizás llegaremos al 7-8% quizás en ese tiempo. Y esto me da a mí una posibilidad de creer que los mexicanos tomaron una decisión. Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país, que tendrá nosotros evidentemente la colaboración de Nuevo León. Yo volveré al gobierno del Estado de Nuevo León a trabajar por el Estado de Nuevo León y evidentemente a lograr que Nuevo León siga siendo ejemplo en todo el país. Para nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos los que colaboraron, quiero agradecerles a todo el equipo que está aquí, todo el equipo que colaboró y que sigue colaborando. Este es el inicio, evidentemente, de la nueva independencia. Hay muy buenos resultados en muchas partes del país. Logramos hacer mucho con escasos recursos, logramos hacer mucho con una estructura evidentemente cibernética que a mí me da la posibilidad de decirlo con toda certeza que funciona y que evidentemente los resultados que tengamos al final, todavía se han contado muy poquitas casillas, tenemos muy pocos resultados, pero según las encuestas que dicen y según lo que nosotros estamos viendo también con nuestros resultados en todo el país, tengo la certeza de que la posibilidad existe para que México dentro de poco sea independiente. Yo seguiré luchando, seguiré impulsando la nueva independencia de México. Esto es solamente un ejercicio democrático en el que los mexicanos decidieron. Y yo dije, bueno, si los mexicanos decidieron seguir con la pata en el pescuezo, es una decisión de los mexicanos a quienes yo les respeto su decisión. Y evidentemente no estoy de acuerdo en el sentido de que sigan votando por los partidos, pero bueno, si la gente sigue queriendo votar por ellos, yo tengo que respetar la voluntad de ellos. Yo seguiré impulsando y espero que pronto México tenga mejores condiciones. Hay que trabajar todos unidos para que México no se caiga, para que México sea un país poderoso y en el que yo convoco a todos los mexicanos a que no nos dividamos. Hoy nos dividió una elección, pero hay diferentes opiniones y tuvimos diferentes propuestas. Yo hice una propuesta y creo que no le gustó a la mayoría de los mexicanos. Quizás me faltó tiempo, me faltó evidentemente tener quizás todo el tiempo que se requiera para poderlo hacer, pero lo voy a valorar en el sentido de la gran experiencia que nosotros logramos adquirir durante todo este tiempo recorriendo a México. Es una experiencia para mí extraordinaria. Soy el primer candidato independiente de México, soy el primer gobernador independiente de México y evidentemente eso me da a mí la posibilidad de poder seguir haciendo un trabajo para enaltecer las opiniones de los mexicanos en ese sentido. Yo le agradezco a toda la gente que votó por mí. He recibido cientos de mensajes hoy en la tarde externándome su solidaridad y decirle a todos ellos que no termina aquí la lucha. Hay que seguir empujando para sacar a los partidos del poder. Yo voy a seguir empujando sobre ese sentido. Esa es parte de mi promesa en el sentido de trabajar al 100% y de tiempo completo en el sentido de generar conciencia y del cambio de actitud de los mexicanos. Hoy los mexicanos tienen evidentemente un resultado y bueno, todos tenemos que trabajar a apoyar a aquel que logró la simpatía de las mayorías en México. Obviamente me gustaría que hubiera dado segunda vuelta o voto obligatorio, pero vamos a empujar a ver si en la próxima elección se puede tener eso para que no se tenga el porcentaje que se tiene luego en los resultados electorales en donde quien va a gobernar el país no tendrá la simpatía de la mayoría de los mexicanos, sino solamente de un porcentaje que no llega evidentemente al 50% de los que votan, que, o los que deben de votar, que son 88 millones de mexicanos,
cuando se gobierna así, va a tener en contra evidentemente muchas circunstancias, pero hay que apoyarlo y hay que ayudar a que saque adelante el país. Espero que las cosas se den positivamente y se dé obviamente una vuelta a la página de la democracia de México. Como candidato y primer candidato independiente a la presidencia de la República, convoco a todos aquellos que nos ayudaron a tener la posibilidad de tener también y seguir empujando a que México siga teniendo partidos quizás más honestos, más responsables y evidentemente funcionarios públicos que no gasten el dinero de los mexicanos en campañas políticas. Esa es parte de lo que yo quería comentarles. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. No hay todavía resultados. Yo voy a esperar mañana, quizás tengamos resultados. Hoy todavía no han cerrado la mayoría de las, no se han contado la mayoría de las casillas. Sería muy prematuro tener resultados en este momento. No los tengo. Bueno, voy a esperar. Evidentemente creo que hay y hubo una condición diferente en el tema de la elección de Nuevo León, como en todo el país. Yo creo que las condiciones hoy en Nuevo León son también en un sentido de que la gente tomó una decisión y hay que respetarla. Ah, sí, claro. Me voy a ir temprano porque tengo que mandar el oficio de comunicación al Congreso y estaré trabajando a partir de las 8 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Perdón. Solamente lo voy a comunicar al Congreso. Es parte de lo que dice la norma y la regla. Yo iré a trabajar y a partir de mañana trabajaremos duro por Nuevo León. Mande. Claro. Yo creo que los partidos tienen que permitir la apertura de la competencia igualitaria. Hoy no tuvimos una competencia igualitaria. No estoy satisfecho de eso. Fuimos perseguidos, nos quitaron tiempos de campaña. La ley es una ley gacha con los ciudadanos. La ley es una ley desigual. Y yo espero que los partidos reflexionen y puedan en las próximas elecciones permitirle a los candidatos independientes igualdad de circunstancias. Igualdad de circunstancias, por eso es lo que yo quiero luchar. ¿Para que haya igualdad de circunstancias? Cuando hay igualdad de circunstancias, habrá mejores resultados. Hoy que no hay igualdad de circunstancias, creo que me podré decir yo o autonombrar que soy un atrevido, porque evidentemente ir a la adversidad no es sencillo. Para muchos es muy cómodo quedarse en su casa. Para mí lo más grandioso es que vamos creando un camino que no existía en México, hicimos una nueva vía, hay ya cientos de candidatos independientes, no somos un partido político, no conozco a muchos de ellos, pero a todos ellos mi respeto y mi reconocimiento porque son unos atrevidos que no tuvieron igualdad de circunstancias y en algunos casos tendrán excelentes resultados. Satisfecho, estoy contento, porque tuvimos el apoyo de miles de ciudadanos en México. Hicimos una campaña muy austera, la más austera que haya tenido historia México. Una campaña sin los excesos que se hacen en los partidos políticos. Una campaña en la que el equipo que está aquí y todo el equipo que nos acompañó, todos ellos aportaron su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Y evidentemente valoro su apoyo a todos ellos, no solamente el equipo central, sino todo el equipo de todo el país, a quienes yo les mando un agradecimiento enorme y un abrazo a todos aquellos que se atrevieron a ir por la libertad de este país. ¿Alguien más? Bueno, voy a esperar a ver si es cierto que todo lo que dijo lo va a cumplir. Me lo voy a poner enfrente porque hizo cientos de promesas que yo creo que no va a ser posible las pueda cumplir.
Entonces hay que apoyarlo, porque yo creo que se excedió enormemente en las promesas que hizo para México. Y espero que las cumpla, porque si él cree que esa es la solución, bueno, pues hay que apoyarlo. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en las dádivas y en el asistencialismo. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de acciones que lo único que hacen es pervertir la posibilidad de los mexicanos. No estoy de acuerdo tampoco en ser laxos en la aplicación de la ley. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser más duros, más estrictos. No cambiaré de opinión en ese sentido. Voy a empujar a que tengamos mayor trabajo en el gobierno, obviamente apoyando al gobierno federal, pero no creo que sea conveniente que yo apoye el asistencialismo y la dádiva. Nunca estaré de acuerdo con eso. Bueno, voy a esperar a ver los resultados. Hoy me estuve comunicando con algunos candidatos que creo que tienen posibilidades de ganar, en el caso de Ciudad Juárez, de Parral, de Morelia, de algunos otros municipios de Michoacán, de algunos municipios que evidentemente tienen una gran condición en Oaxaca, en Chiapas mismo, pero ninguno de ellos todavía tiene resultados en este momento. En Nuevo León también hay muchos candidatos independientes, voy a ver qué resultados tienen, pero eso lo sabremos mucho muy tarde hoy o hasta mañana. Entonces yo no tengo un plan en este momento, voy a dedicarme al gobierno y evidentemente voy a partir de hacer un buen gobierno. La parte importante de lo que se tiene es trabajar para que, como lo dije en campaña, podamos hacer las cosas de mejor manera. Pues todo se recupera con trabajo, con esfuerzo, y evidentemente no tomando acciones que en cierta medida pudieran ser de complacencia. Yo tengo un compromiso que cumplir como gobernador y voy a dedicarle el tiempo completo a la actividad del gobierno. Hay planes y proyectos que hay que continuar, que siguen trabajando, y lo que voy a hacer mañana, a partir de mañana, es recomponer el equipo del gobierno. Voy a trabajar en la recomposición de algunos proyectos que son necesarios sacar adelante. Voy a impulsar a ver terminar completamente el metro, que está pendiente por falta de los recursos, que evidentemente han sido muy difíciles, porque el crédito que se tiene para los vagones se ha complicado mucho, porque se contrató a $13 el dólar, y ya el dólar va casi a 21. Y es una gran diferencia que el gobierno del estado no tiene. Y entonces voy a trabajar en el sentido de buscar cómo hacerle. Vamos a trabajar en todo el tema de sacar los trenes de la ciudad, que es un proyecto muy importante. Vamos a trabajar en el proyecto de la incineración de la basura de manera mucho más moderna, para que podamos generar energía a través de no contaminar. Son proyectos que ya estaban y que van caminando y que yo los voy a empujar. Y con eso Nuevo León va a ser otra vez ejemplo en todo el país. Sí, voy a hacer algunos cambios. Voy a darle una nueva empuje al gobierno. Pero no tengo prisa, o sea, no será mañana. O sea, voy a hablar con el gobernador actual. Tendré una reunión con él para que me ponga al tanto de qué pendientes hay, y a partir de eso tomaré decisiones. No tengo ahorita una idea. Sí. Pues yo creo que tendrá la responsabilidad de cumplir todo lo que dijo. Y evidentemente estaremos al pendiente de que lo haga, porque yo también como ciudadano estaré pendiente de que haga las cosas que dijo, y estaremos ahí muy pendientes de él y ayudándole obviamente a que pueda lograr sacar adelante a México en los temas que tengo que hacer como gobernador. Pero no seré un gobernador palero, no seré un gobernador sumiso, no seré un gobernador que tenga que evidentemente entregarse, sino seré un gobernador que defienda los intereses de Nuevo León. Nuevo León le aporta mucho a la federación,
Y a los novoleoneses no nos gusta que se regale el dinero. A los novoleoneses no nos gusta que se trabaje el resto en una proporción mayor, los novoleoneses, a muchas otras regiones del país. Y evidentemente no creo que con lo que aportamos nosotros a la Federación, que es el 10% aproximadamente del Producto Interno Bruto, se tire sin que Nuevo León sea beneficiado. Yo voy a trabajar en el sentido de eso, pero sin pelear. No soy alguien que tenga que discutir, sino simplemente exigir de buena manera. Evidentemente creo que sería capaz de convencer a quienes Andrés Manuel nombre como gabinete, y tendremos un trabajo de coordinación y de colaboración para que Nuevo León le vaya bien. ¿Sí? Le voy a volver a insistir cuando lo vea. Le voy a decir que sí es cierto que él tiene la honestidad valiente, como dice, que él mismo como dueño del partido Morena pueda quitar los recursos públicos a los partidos políticos. Voy a presentarle la posibilidad que él mismo presente como presidente de México la iniciativa para quitarle el dinero público a los partidos políticos. Espero que él respalde esta propuesta hoy que ha tenido la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Espero que él también responda a la mayoría de los mexicanos en ese sentido de que tiene que regresarle ese dinero a los mexicanos. Y creo que eso ayudará a resolver muchos de los problemas que él mismo ha visto en el país y que puede tener un poquito más de lana para poder cumplir con sus promesas. ¿Perdón? Le voy a proponer evidentemente que empujemos la pena de muerte. Le voy a proponer evidentemente que empujemos la modificación a la ley de coordinación fiscal. No es justo que la Federación se quede con todo. Le voy a pedir que impulse evidentemente el reparto más equitativo a los estados y a los municipios, que creo que vale la pena que él pueda también visualizar ese sentido, porque los estados y los municipios adolecen de lo que la Federación exagera. Y entonces son cosas que creo que podemos plantearles. También, no creo que se atreva, pero se lo voy a proponer. Bien, ¿alguien más? Bien, pues muchas gracias y bendiciones a los que nos acompañaron durante toda la campaña. Los esperamos mañana, gracias. Y obviamente a los mexicanos decirles que mañana apoyemos a la selección mexicana, que también es una emoción que México necesita. Entonces, creo que México mañana va a ganar. A ver si no me equivoco. México debe de ganar mañana. Gracias.